La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante, UEPAL, ha congregado esta mañana a los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, de Elche, Carlos González, a la directora del aeropuerto, Laura Navarro, al director del puerto, Carlos Heleno, y a representantes empresariales de la provincia de Alicante para analizar en una mesa redonda las perspectivas de recuperación económica y social, los cambios estructurales necesarios y la forma de articular una acción conjunta entre las dos capitales, Alicante y Elche, y las dos infraestructuras más importantes, el puerto y el aeropuerto, para salir fortalecidos de la crisis que ha generado la pandemia. Alicante y Elche juntos no suman, multiplican. Construyen el eje más potente económico y de población de toda la comunidad valenciana. Alicante y Elche son dos ciudades con perfiles diferenciados, pero complementarios, cuya área metropolitana es de 2 millones de habitantes, un 16% de toda la comunidad. Es imprescindible un plan de movilidad conjunta entre las dos ciudades. Cuando nos despertamos por la mañana en casa de cualquiera de los dos municipios y salimos con nuestros medios de transporte, uno acaba en la Universidad de Alicante, otro en la de Elche, uno trabaja en un parque empresarial, otro en una oficina en un municipio o en el otro. Cuando vamos de ocio a cualquier restaurante, bien a un sitio o bien al otro, nos movemos sin ser conscientes de dónde estamos. Pues de esa misma necesidad surge la necesidad de crear ese plan de movilidad conjunta. Cooperamos por lógica, por necesidad y por buena voluntad. Creo que tiene que haber órganos que posibiliten la participación en la gestión del aeropuerto por parte del municipio. Creo que es fundamental. Bien, necesitamos infraestructuras, una conexión. Quinto aeropuerto de España, uno de los principales aeropuertos europeos, y no tiene conexión ferroviaria con ninguna de las dos ciudades, ni con Elche ni con Alicante. La sesión bajo el título Aeropuerto Alicante-Elche, Puerta al Mediterráneo, se ha celebrado en la sala de conferencias de las instalaciones aeroportuarias y ha sido inaugurada por el presidente de la Diputación Provincial de Alicante, Carlos Mazón. De diálogo se ha hablado mucho, pero creo que tenemos que empezar a hablar ya de los resultados de ese diálogo. Y de resultados concretos, y de planes concretos, tasados, puestos encima de la mesa y con compromiso de los que estamos todos aquí. Humildemente, algunos estamos poniendo encima de la mesa todo lo que podemos. Quizás siempre sea, y seguro que sea, exigible, mucho más. Pero con respecto al diálogo histórico de la ciudad de Alicante con su puerto, creo que estamos avanzando. El proyecto del centro de congresos ya establecido y ya fijado para ponerlo rumbo al futuro en el puerto, creo que es, querido Carlos, una pica en Flandes en cuanto a lo que es, y querido alcalde, el diálogo entre lo que es Alicante y su puerto. El proyecto que sin duda saldrá adelante y que creo que estamos trabajando y que estamos avanzando bien. Permítanme no avanzarles mucho más del futuro centro de congresos de Elche en el que estamos trabajando, y creo que vamos avanzando en un buen sentido. El decoro me impide avanzar nada más, querido alcalde. Creo que también es importante. Y eso tiene que ver también con el diálogo. A la primera mesa redonda se ha sumado una segunda, compuesta por los principales dirigentes de las entidades empresariales de la provincia de Alicante. Moderada por el presidente de UEPAL, Juan José Yes, ha estado acompañado por Juan Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Maite Antón, presidenta de AEFA, Perfecto Palacio, presidente de la CEF en Alicante, y Joaquín Pérez, presidente de Cedelco. Que trabajemos juntos, que nos posicionemos como destino, que las dos ciudades trabajen en ese posicionamiento como destino, porque al final eso es lo que redunda en una mayor actividad aeroportuaria, en una mayor capacidad de las compañías para establecer rutas, pero no solamente como destino turístico, sino también pues como destino de congresos, como destino de ferias, como destino digital. A las dos ciudades lo que le pediríamos es lo que están haciendo ya, ser destinos y ser de alguna forma integrarse dentro de la oferta que se le ofrece al crucerista cuando llega al puerto de Alicante. Es decir, que en esto, como en todos los sitios, la infraestructura lo único que puede hacer es ayudar, pero es el destino, los destinos, el que marcan la diferencia y el que realmente crea
que un crucerista tenga intención de venir aquí o no. El elenco de empresarios ha analizado desde su punto de vista la situación económica, la forma de terminar de articular estrategias de crecimiento económico y desarrollo en colaboración con las dos principales ciudades de la provincia y las necesidades para robustecer la economía ante futuras crisis.